Argentina fortalece la agenda de cooperación y comercio agrícola con Vietnam. Un buen manejo de pasturas permite incrementar la carga animal y lograr ganancias de hasta 900 gramos diarios por animal. Pronostican menores precios para los commodities en el corto plazo, aunque los países emergentes podrían traccionar la demanda. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo Pampero TV. Este es otro de los temas que vamos a compartir en minutos nada más. Es un tambo, digamos, en el que no solamente se produce leche, sino que funciona, digamos, como una escuela. Los chicos son de la escuela del 30 de agosto, como te dije antes, y vienen, digamos, en los dos últimos años, en grupos de tres, a realizar todas las tareas del tambo, ya sea ordeñe, alimentación, siembra de pastura, siembra de maíz. Parece que el frío no nos quiere dejar. Seguimos con una mañana de temperaturas bajas. La temperatura actual en la ciudad de Trenquelauquen es de 10 grados, la mínima en el día de hoy 9 grados y la máxima que esperamos para este martes es de 25 grados. Nuestro país sigue buscando posibilidades comerciales en el exterior y ahora se fortalece la agenda de cooperación y de comercio agrícola con Vietnam. Durante su gira por Asia, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carlos Casa Miquela, visitó la República Socialista de Vietnam, un socio muy importante en materia agrícola. Durante las reuniones, se impulsó la continuidad de los 6 proyectos de cooperación agrícola que brinda Argentina, financiados por el programa de cooperación Sur-Sur de Cancillería. Estos proyectos se refieren a la lucha contra la fiebre aftosa, reducción de pérdidas post cosecha en materia de granos y mejora de calidad alimentaria animal, además de cultivos de arroz, soja y quinoa. En particular, los ministros de Agricultura de ambos países decidieron profundizar los intercambios técnicos en materia de fiebre aftosa para fortalecer la capacidad de Vietnam en su lucha contra esta enfermedad y también desarrollar una vacuna adaptada a las condiciones epidemiológicas de este país, pero con tecnología argentina. Además, Vietnam se mostró muy interesada en recibir asistencia para hacer más eficiente el almacenamiento de arroz y maíz, incorporando el uso de silo bolsas. Otra área en la que se acordó acentuar la cooperación fue en materia de biotecnología agrícola, teniendo en cuenta que Vietnam está en pleno proceso de establecer su propio sistema regulatorio e institucional. En materia de comercio, la delegación argentina impulsó la agenda de negociaciones sanitarias para el acceso de nuevos productos argentinos al mercado, como cítricos y arándanos. Vietnam tiene más de 90 millones de habitantes y registra un creciente consumo de alimentos importados. En los primeros 10 meses de 2014, el comercio bilateral rondó los 1.500 millones de dólares, de los cuales las importaciones desde Argentina alcanzaron los 1.387 millones de dólares. El ingreso a Liniers en la mañana de hoy, martes 2 de diciembre, es de 7.480 bovinos que fueron trasladados en 197 camiones. Las cotizaciones de cierre en el mercado de Liniers en el día de ayer lunes fueron las siguientes. Entraron 1.302 bovinos, no hubo valor índice del novillo para arrendamiento. Novillos de consumo de 11,50 a 17 pesos el kilo, pesados 15,50 pesos, overos negros de 12 a 15. En el consumo definido, estos son los precios corrientes. Novillitos de 11 a 18,50, vaquillonas de 12,50 a 17,75, terneros de 10,50 a 19 pesos con 20 centavos el kilo. Vacas regulares a especiales de 9,50 a 16, vacas conserva de 8 a 12,50, toros de 12 a 13 pesos el kilo. El matadero Colonia Rural Nueva Esperanza en Neuquén asocia a 80 productores de pequeñas especies. Más valor es más crecimiento productivo, más empleo y más desarrollo en los pueblos. Es posible transformar las materias primas en su lugar de origen y conseguir productos con mayor valor agregado. Y en Argentina, contamos con muchos ejemplos. El matadero de Colonia Rural Nueva Esperanza se inauguró en el año 2005 orientado a la faena de pequeñas especies como lechones, pollos parrilleros y conejos, producidos por agricultores familiares asentados en el lugar.
El espacio fue concesionado por el municipio a la Asociación de Fomento Rural Productores Unidos, que nuclea a más de 80 vecinos que se dedican a la actividad de granja. Lo que se hizo es juntarse un grupo de productores aquí de la colonia, pensar en tener un lugar donde converjan todos los, la producción, los animales de aquí de la colonia, y a partir de ahí hacer la faena y comercializarla. Es por eso que nace acá este puesto de faena. Dado que necesitamos mejores instalaciones, la higiene, la seguridad de bramatología, de que el animal salga en buen estado, se presentó el proyecto donde el municipio hizo el faenadero rural, el matadero rural. Y desde ese momento se lo dio en concesión a la FR y lo estamos manejando desde ese tiempo nosotros. Tenemos un veterinario trabajando en las instalaciones del matadero, que es fijo, para que analice todos los animales que entran. Y más allá de eso tenemos la fiscalización del municipio de bramatología y zoonosis. El proceso de agregado de valor se logra con el mejoramiento de las condiciones de cría y alimentación de los animales, pasando del uso de materiales recuperados del basural de la ciudad a contar con infraestructura adecuada y alimento balanceado. Y en un 90% ya los productores de la colonia están con balanceado, ya no se le da desperdicio, se da todo balanceado. El animal está en buenas condiciones, levanta mejor, más rápido el peso. Queremos sacar 20-30 lechones por mes, lo estamos haciendo por el alimento. Hablamos que nos entregan un animal, pero nosotros no tratamos el animal como sí, sino que es un producto alimenticio. Por eso y le damos todas las condiciones necesarias para que ese animal salga con todas las condiciones de salubridad posible. Se entrega ese animal, el productor lo comercializa en forma particular o en comercios. Ya tiene en este momento hay armada toda una cadena de comercialización muy importante. El promedio de faena de lechones es de aproximadamente 30 cerdos adultos y 250 lechones por semana. Los meses de mayor actividad son noviembre y diciembre, registrando en 2013 y para esa altura del año 2.000 lechones procesados por el matadero municipal. Es muy importante el impacto porque en su primer momento se tomó a la cría de animales como un hobby, como una entrada más de dinero, y en este momento se está concientizando a partir de esta nueva gestión de la FR, se está concientizando al productor de que es una fuente de ingresos importante el animal. Si se lo cría con los alimentos adecuados, proporcionándole las vacunas adecuadas, dándole la infraestructura que necesita el animal. Para mí, esto a mí me ha dado una satisfacción muy grande porque he visto que el producir lechones me ha dado rentabilidad y la economía me ha cambiado muchísimo y apuesto a seguir avanzando. A partir del 1 de enero comienzan a regir los cambios en la liquidación de leche. A partir de enero habrá cambios en el sector lechero en cuanto a la metodología de liquidación. Desde el primer día de 2015 se intensifican las acciones tendientes a transparentar la cadena láctea a través del sistema de pago. De esta forma se establece con carácter obligatorio la relación porcentual entre los atributos de calidad composicional e higiénico-sanitarios y las bonificaciones. Las empresas lácteas deberán referenciar el 85% del pago de la leche por contenido de sólidos y calidad higiénico-sanitaria. Esto representa una proporción mínima del 65% para grasa y proteína y el 35% restante para calidad, quedando solo un 15% que podrá pagarse como bonificación. La resolución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca también dispone que antes del quinto día hábil del mes en curso de entrega de leche a liquidar, las empresas lácteas deberán informar a sus tamberos proveedores el precio por kilogramo de grasa y proteínas con destino, mercado interno y/o externo, respectivamente, como así también el porcentaje de proporción de los mismos y la o las fechas de pago. Si bien parte de los tamberos pasarán a cobrar más, otros no registrarán cambios y algunos comenzarán a recibir descuentos por productos de inferior calidad. En el tambo de la Escuela Agraria de 30 de agosto se producen 5.000 litros de leche diarios y el excedente que genera se reinvierte en el mismo establecimiento.
Es un tambo, digamos, en el que se produce leche, sino que funciona, digamos, como una escuela. Los chicos son de la escuela del 30 de agosto, como te dije antes, y vienen, digamos, en los dos últimos años, en grupos de tres, a realizar todas las tareas del tambo, ya sea ordeñe, alimentación, siembra de pastura, siembra de maíz. Además, en los días de semana, cada docente viene a cargo, digamos, con su grupo a realizar tareas específicas. Por ejemplo, el docente de ganadería se le arma un práctico para vacunación en la manga. El docente que da suelos realiza los muestreos de suelos en los diferentes lotes. Y bueno, es así más o menos como funciona. Hoy estamos produciendo 5.000 litros por día. Se entrega a la cooperativa tambera de Sancor. Y también, bueno, se utiliza un mínimo, digamos, de leche para lo que es el consumo de los chicos de residencia y consumo de los terneros en guachera. También muchas veces tenemos animales que también son consumidos para la residencia, porque tenemos, digamos, que abastecer la residencia. Le genera excedente que siempre, digamos, bueno, la función de la cooperadora está reinvirtiendo. Bueno, si vemos hacia atrás hay instalaciones nuevas. Este tambo es muy nuevito, se inauguró hace un año y medio y llevó, digamos, mucho dinero, que parte, digamos, vino del Estado, pero un aporte muy importante hizo la cooperadora. Siempre, digamos, está reinvirtiendo, ya sea en mejoras y también en todo lo que son proyectos educativos, que los chicos puedan viajar, en lo que es movilidad, todas esas cosas. También tenemos, pendiente un proyecto, digamos, para hacer, digamos, leche en sachet para, digamos, vender en 30 de agosto. Está, digamos, presentado, todavía no tenemos, digamos, la sala y demás, bueno, porque lleva un costo extra, pero bueno, es un proyecto a futuro. Esta jornada de hoy martes, la temperatura actual es de 10 grados con una sensación térmica de 9 grados 3 décimos. Cielo algo nublado, humedad del 78%, presión 1.006 hectopascales, viento norte a 8 kilómetros por hora con ráfagas de 14 kilómetros por hora. La mínima del día de hoy 9 grados y la máxima que se espera es de 25 grados. Primer pausa en Pampero TV y ya regresamos con más información. Buen manejo de pasturas para aumentar la rentabilidad. Me llamo Gisela. Mi nombre es Sabrina. Mi nombre es Enrique. Mi nombre es Fernando. Busco a mi hermano mellizo. Busco a mi hermano. Busco a una hermana o hermano. Busco a mi primo. Nació en cautiverio durante la última dictadura cívico-militar. Busco datos que me lleven a encontrarlo. Así como busco un hermano, buscamos otros hombres y mujeres que también fueron apropiados. Si tenés información fehaciente sobre dónde puede encontrarse alguno de ellos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos te dará una recompensa económica. Vos tal vez sepas algo. Comunicate al 011-5340-20. Ayúdanos a encontrarlos. Seguimos sumando derechos para construir una democracia cada vez más inclusiva. En las próximas elecciones, por primera vez en la historia, los jóvenes de 16 años en adelante tendrán derecho a participar y hacer oír su voz sobre la Argentina que sueñan. Ahora, también, todos tendremos derecho a construir una justicia mejor, ya que los integrantes del nuevo Consejo de la Magistratura serán elegidos por voto popular. Sí, a partir de ahora, entre todos los argentinos, además de elegir representantes en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, por primera vez vamos a poder votar dentro del Poder Judicial. Seguimos ampliando derechos y construyendo una mejor democracia para todos. Y construyendo una justicia más moderna, ágil y transparente. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Minutos pasaron de las 6 de la mañana y la información ahora desde INTA. Recomendaciones para el manejo de pasturas, ya que con esto se puede obtener 900 gramos diarios más en cada animal en época de primavera y 500 gramos solamente en época de otoño.
El punto central en el manejo de pasturas es tratar de que siempre se encuentren en un estado de alta calidad y alta producción. Este es un concepto moderno y lo hemos venido estudiando en los últimos, yo diría, 8 o 10 años y tenemos excelentes resultados en cuanto a producción de pasto como en cuanto a producción de carne. En lo que se refiere a producción de pasto, el enfoque está centrado en mantener lo que nosotros denominamos la pastura en estado folioso. A partir de esta situación, lo que nosotros podemos hacer, es altas producciones de carne a través de muy buenas ganancias de pesos individuales y también nos permite elevar la carga animal. Con respecto a producción de carne, los valores promedios durante otoño e invierno tendríamos que estar hablando entre 400 y 550 gramos por animal y por día. Y en primavera, entre 800 y 900 gramos, eso sería una excelente producción de carne. En condiciones de campos en los cuales estemos trabajando en áreas marginales. En producción animal se dice que el resultado final está en función de la carga animal que se puedan manejar. Para manejar una mayor carga animal hemos aprendido que mediante la fertilización nitrogenada básicamente para las pasturas templadas que nosotros tenemos es el nutriente más importante deficitario en la zona y que tenemos muy buenas respuestas. Esto nos permite incrementar la carga aproximadamente entre 2 veces y media y 3 veces, manteniendo la producción por día que dijimos por animal, nos da una producción de carne muy elevada. Hoy día, en una tecnología moderna y con conceptos modernos de utilización de forraje, no podemos estar hablando menos de 500 kilos de carne por hectárea por año. Ese sería el valor, yo diría, casi piso a partir del cual alguien que se dedique a hacer producción de carne en su campo debería estar hablando. Pronostican menores precios para los granos en el corto plazo. El escenario de corto plazo tiene más factores bajistas que alcistas para los granos. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, existen factores especulativos y de la demanda real que pueden perjudicar a los commodities agrícolas. El mayor crecimiento que está evidenciando la economía de los Estados Unidos, que muestra en el tercer trimestre un incremento del 3,9% en el PBI, hizo que algunos analistas empezaran a especular con la posibilidad de que la Reserva Federal comience a subir las tasas de interés durante 2015. Esta decisión no sería positiva para el precio de los commodities agrícolas y perjudicaría a los países productores y exportadores como la Argentina. Los especialistas coinciden en que la política de inyectar dólares a la economía implementada por la Fed desde 2008 es uno de los causantes del crecimiento del precio de los commodities en los últimos años. Muchos de esos dólares terminaron en el mercado de futuros de Chicago o generaron una mayor expansión en la demanda de productos agrícolas. Adicionalmente, en lo que respecta a la demanda real, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico pronosticó que el crecimiento de las principales economías del mundo será modesto en los próximos 2 años. La zona euro luchará con el estancamiento y un mayor riesgo de deflación, lo que puede afectar las importaciones de harina de soja, el principal producto exportado por la Argentina. En cuanto a China, el organismo internacional prevé que el PBI caerá de manera sucesiva en los próximos 2 años. Como dato alentador, la OCDE plantea que la economía mundial continuará creciendo y eso permite esperar que los países no desarrollados puedan traccionar la demanda agrícola. Recordamos que la temperatura actual en la ciudad de Trenquelauquen es de 10 grados solamente. Repasamos ahora las cotizaciones en el mercado de cereales en el día de ayer lunes. Trigo, exportación. Rosario, 950 pesos la tonelada. Bahía Blanca, 1.200. Maíz, Rosario, 1.020 pesos la tonelada. Bahía Blanca, 1.100. Necochea, 1.050. Sorgo, Rosario, 1.040 pesos la tonelada. Soja, Deró, 2.250 pesos. Junín, 2.200. Bahía Blanca, 2.250. Necochea, 2.150. Girasol, Rosario, 2.299 pesos con 59 centavos la tonelada.
Bahía Blanca y Necochea 2000. La cotización del dólar, según los datos del Banco Nación Argentina, para la compra fue de 8 pesos con 432 milésimas y para la venta fue de 8 pesos con 532 milésimas. Lanzan campaña para promocionar el consumo de pasas de uva a nivel nacional. Las propiedades nutricionales de la pasa de uva la convierten en un alimento ideal para mantener una dieta sana, ya que mejora los valores de colesterol, diabetes y las condiciones generales del organismo. Incluso la sacarosa que contiene esta fruta desecada ayuda a estabilizar el peso de la persona. Estas referencias indiscutibles sobre las bondades que ofrece un producto alimenticio natural serán el sustento de una campaña promocional para aumentar el consumo de una producción prácticamente sanjuanina, debido a que el 95% de las pasas de uvas del país sale de los secaderos de esa provincia. Del total, el 89,4% se exporta y el resto alcanza para cubrir la demanda del mercado interno. Tras la Conferencia Internacional de Pasas de Uva número 54, que reunió en San Juan a los principales expertos mundiales, el Ministerio de Agricultura de la Nación y la Cámara de Comercio Exterior acordaron lanzar un plan de promoción de consumo para todo el país. La campaña podría incluir la obligatoriedad de sumar a esa fruta en la dieta de todos los comedores escolares y alimentos que ofrecen los centros comunitarios del territorio nacional. La pasa es uno de los principales productos vitícolas y gracias a las condiciones geográficas de San Juan se obtienen calidades y rendimientos que casi no tienen competencia en el territorio nacional. Nos trasladamos a San Juan. El intendente de Santa Fe, José Corral, nos explica por qué la producción agropecuaria y la producción industrial en sus parques van de la mano. Santa Fe es una ciudad cabecera de una zona muy potente desde el punto de vista de la producción agropecuaria. Pensemos que está toda la cuenca lechera y buena parte de la producción de soja y hacia el norte, además de ganadería tradicional, algodón, caña de azúcar. Santa Fe, por un lado, tiene una condición logística muy importante porque es una especie de rotonda, nos atraviesa el corredor bioceánico y la hidrovía. Estamos empeñados en el traslado del puerto a cauce principal del río Paraná, si bien hoy ya tiene actividad a partir de premezclas de soja con otros sorgo y otros elementos, se está trabajando fuertemente el puerto, pero tiene potencialidad de crecimiento. Tenemos en desarrollo un nodo logístico también para darle cadena de frío a los lácteos y otro tipo de servicios para esas cadenas productivas. Tenemos un parque industrial nuevo que también está recibiendo inversiones, por ejemplo, de productores de fideicomiso que transforman soja en carne de cerdo y que la envasan al vacío y tiene toda una cadena de comercialización encadenando desde la soja hasta la venta al público. Y tenemos un parque tecnológico porque, bueno, la Universidad del Litoral y la Universidad Católica e institutos del CONICET nos dan una gran cantidad de investigadores por habitante, tenemos el récord nacional, tenemos 5 investigadores docentes cada 1000 habitantes, que es el número más alto del país, y ya hay industrias de base tecnológica con muchos doctores y muchos investigadores que hacen cosas que son hasta difíciles de explicar porque tienen un alto contenido de ciencia y de tecnología, por ejemplo cultivos celulares, bueno, y otras cosas que ya tienen mercados en el mundo. Este es un parque tecnológico que va a cumplir 15 años y ya tiene una decena de empresas, algunas de esas grandes y otras que se están incubando, que dan empleo a centenares de técnicos y de investigadores y que, bueno, es un buen ejemplo de la gran potencialidad que tenemos. El desafío es pensar una Argentina que integre el campo y la ciudad, que quienes vivimos en las ciudades sepamos que necesitamos del campo y que no hay una contradicción entre agro e industria, sino que tiene que haber inteligencia en la articulación. Y a lo mejor la Argentina no tendrá que hacer celulares, pero bueno, hay toda una industria que se puede encadenar y las industrias van a estar radicadas en las ciudades porque la gente elige básicamente las ciudades para vivir, pero también ciudades como las nuestras, ciudades del interior, que son más tranquilas, que dormimos la siesta, que tenemos nuestros tiempos, y no la gran ciudad. Entonces también hay una oportunidad desde el punto de vista de la calidad de vida para que nuestros pueblos y nuestras ciudades crezcan.
Vamos a ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días. Para mañana miércoles, la mínima que se espera es de 12 grados y una máxima de 32. Suben las temperaturas. Cielo despejado. Para el día jueves, una mínima de 15 grados con una máxima de 34 grados y cielo ya algo nublado. Para el día viernes y ya casi llegando al fin de semana, tenemos una mínima bastante alta de 17 grados acompañada de una máxima de 34 grados y el cielo despejado nuevamente. Hacemos la pausa en Pampero TV y ya regresamos. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800 122 2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Seguimos sumando derechos para construir una democracia cada vez más inclusiva. En las próximas elecciones, por primera vez en la historia, los jóvenes de 16 años en adelante tendrán derecho a participar y hacer oír su voz sobre la Argentina que sueñan. Ahora, también, todos tendremos derecho a construir una justicia mejor, ya que los integrantes del nuevo Consejo de la Magistratura serán elegidos por voto popular. Sí, a partir de ahora, entre todos los argentinos, además de elegir representantes en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, por primera vez vamos a poder votar dentro del Poder Judicial. Seguimos ampliando derechos y construyendo una mejor democracia para todos. Y construyendo una justicia más moderna, ágil y transparente. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Mezclar pastillas y alcohol es una pésima idea. Te puede matar. Te destruye a vos y destruye a todos los que te quieren. Pero, ¿vas a dejar de matar? Cedronar está donde vos estás. 0800-222-1133. Presidencia de la Nación. Últimos minutos en Pampero TV. Vamos a repasar el ingreso al mercado de Liniers en el día de hoy, martes. Fue de 7.480 bovinos trasladados en 197 camiones. Nos despedimos ahora hasta mañana a las 6 de la mañana que nos volvemos a encontrar aquí en Canal 2 en la Televisión Pública Regional. Recuerden que tienen nuestra repetición a las 11 de la mañana y también pueden encontrarnos en Facebook, Pampero TV, donde pueden dejar sus comentarios y también en YouTube. Nos despedimos hasta mañana a las 6 de la mañana y que tengan todos un muy buen martes. Thank you.